Bienvenidos a la fiebre amarilla, a tu canal de Lakers. En español. Histórico es poco, pero ojo que confirmamos muchas cosas. Veniros, dentro de intro. A temperatura infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco dominicanos bienvenidos la queremos bienvenidos a tu canal de Lakers en español bienvenidos a tu canal de NBA en español al habla Adrián Rodríguez aquí nada está conmigo pichurú así sí hoy es un día para ti dominicano hoy es un día para Al Horford finales de la NBA primer encuentro Game One juego 1 en la Bahía histórico ¿Eh? Los que estuvisteis, que seguro que repetís aquí La fiebre y en Van Forth, y lo que estuvisteis conmigo anoche Una auténtica locura de partido Dominando Warriors todo el partido y de repente Llega el último cuarto, sobre todo llega Jaylen Brown, pero sobre todo llega ¡DOMINICANO! Al Horford 26 puntos, récords históricos Una auténtica locura y hay que aplaudir Hay que hacerle así a ese señor, claro que sí Y vamos a hablar de ello en este vídeo, pero además También, por supuesto, como no, nosotros tenemos que ceñirnos A lo que somos como canal Tenemos que hablar de la última hora de nuestros Los Ángeles Lakers, hay que hablar de última hora sobre russell westbrook así que yo te lo dejo bien ahí ¿eh? ahora agárrate ¿eh? agárrate y nos vamos con oye suscríbete Únete a la mayor comunidad de los Ángeles Lakers en español del mundo. Si es que no tienes más que hacer, únete a esta gran comunidad. ¿Cómo puedes hacerlo? Suscribiéndote. Botón suscribirse ahí abajo. Camino de los 100.000 suscriptores. Vamos a ver si lo conseguimos. Antes de que empiece la temporada, yo creo que sí, durante este verano lo vamos a conseguir. Y oye, redes sociales, Twitter, Instagram, arroba, la fiebre, Lakers. Un buen like antes de empezar y si no, al terminar. Y nos vamos directamente con Pichu. Nos vamos directamente con la doble pantalla. Pichu, yo sé que duele. ¿eh? Sí, duele. Pero es que al Horfor es increíble. Hay que reconocerlo, ¿eh? hay que reconocerlo. Yo sigo en las mías, evidentemente. Oye, primera victoria de Boston Celtics, ya sabéis, ¿no? Que yo como Laker eh, sufriendo, llorando, realmente somos dos, somos ha dos. sido, ha sido realmente complicado, ¿no? Mucho tweet justamente ayer, también recordándome la situación, ¿no? Oye, es que vaya Boston Celtics, vaya tremendo, ¿no? La gente deseando que evidentemente gane Boston Celtics. Insisto, eh, no estoy en ese lado. Ahora bien, hay que reconocerlo, ¿no? El no, dominicano no. se portó Buah. absolutamente tremendo. Insisto, ¿no? Hay que, vamos, arrodillarse al lado de Ol Horford. Fíjate tú cómo, cómo es esta situación que queríamos, ¿eh? Para que, bueno, la gente aquí, allá, bueno, diciendo unas cosas, diciendo otras. Oye, realmente somos dos tipos que respetan mucho justamente la historia por... del baloncesto y yo creo que el Horford justamente esta noche ha hecho historia en el baloncesto. Justamente por eso quiero remarcar dos datos estadísticos. Uno lo remarcaba justamente en su tweet. Ahí hay un tweet maravilloso sí, 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 de sí, Adrián. Sí. Oye, lo puedes leer tú, pero es un dato estadístico sí. y convierte y convierte a All Horford en historia de la NBA. Vamos con este. Al Horford, como digo yo en mis retransmisiones, ¡dominicano! Récord de triples en un partido debut en finales de la NBA 6-8, una auténtica locura. Máximo anotador de Boston Celtics anoche con 26 puntos y una sensación de máquina del tiempo imposible, porque hoy es el cumpleaños de Al Horford. Por eso queremos venir aquí con todos vosotros a celebrar, por supuesto, que vuestro jugador, sobre todo esto va dirigido a toda la gente dominicana, a toda la gente de República Dominicana que tenemos en el canal, pues es el cumpleaños hoy, ¿eh? hoy viernes, 36 años. Al Horford y lo celebra con un debut histórico en unas finales de la NBA, lo de Al Horford no tiene nombre, hoy es el día como yo digo mis moods del día, Pichu hoy es el día, hoy es el día de las dominicanos hoy es el día de Boston Celtics, oye es así es el primer partido, fue algo histórico 9 de 12 en triples para Boston Celtics en un último cuarto también, 40-16 de parcial, histórico en unas finales de la NBA y por supuesto ahí está el vuestro, eh, vuestro hombre, Al Horford y nosotros tenemos que quitarnos el sombrero, Pichu Sí Ahora bien, ¿eh? sin olvidarnos, ¿eh? ¿qué hacemos aquí? Informar de los Ángeles Lakers. ¿Qué voy a hacer yo? Cuidado, esta eh, no cuidado. Os la esperáis, ¿eh? no os la esperáis. <laughs> claro, ¿eh? vamos, ¿eh? os voy a demostrar, os voy a demostrar que ser de República Dominicana y ser de los Ángeles Lakers, incluso uno puede encontrar tweets. Que unan la historia, ¿no? Es sí, decir, sí, punto sí. uno, All Horford hizo historia. Punto dos, la máxima historia de la NBA siempre está relacionada con Los Angeles Lakers. En un mismo tuit, ¿eh? Mismo tuit, All Horford cuidado, ¿eh? y oh. la historia de Los Angeles Lakers. Venga, vamos para allá, justamente el tuit, el gran tico de Roa. Alberto, cuidado, ¿no? cuidado, ¿eh? ¿Eh? Para que veáis, ¿eh? Ojito, ¿eh? Y el aire es la misma, ¿vale? Jugadores <laughs> más viejos con más de 25 puntos. En una noche. Y un 75%, de cierto? En la historia de las finales de la NDA. Wow, increíble. En 1985, Karim Abdul-Jabbar, 38 años, 47 días. Hoy, Ol Holford, nuestro hombre o vuestro hombre, dominicanos, 35 años, 364 días. Y ah, en wow, 1972, 36. el gran Will Chamberlain, 35 años, 256 días. Señalo, ¿eh? Señalo, este, el de Azulito. Está en Boston Celtics ahora mismo, pero es que en 1985 Jabbar, estaban los Lakers y en 1972 Chamberlain bueno. estaban los Lakers. Y ojalá algunos dirían, ojalá estuvieran los Lakers al Horford, ¿no? <laughs> o sea, podría haber estado bien, ¿no? ¿Quién iba a decirnos la temporada pasada que Al Horford iba a estar? En este estado de forma, la máquina del tiempo, el tan tanque de Bacta de Star Wars, yo no sé qué ha hecho, pero es una auténtica locura lo de Al Horford. De verdad que aplaudimos la exhibición de anoche de Al Horford y la exhibición que está haciendo durante todos los playoffs el dominicano, pero ojo, Pichu, sí. NBA Finals. Cada vez que haya un partido de las finales de la NBA, al día siguiente nosotros es que nos lo pedís. O sea, es que tenemos que hablar aunque sea ahí cinco minutillos de lo que ha ocurrido y nuestros puntos ahí clave que hoy por supuesto son Cuidado. al Horford. Lakers? Quiero hay que decir de noticias una cosa. De Lakers, ¿eh? decir un una cosa. Más, antes. Un antes. Quiero decir una cosa. Vale. Pichu Rúas. ¿eh? Repito. Pichu Ruas no quiere que gane Boston Celtics. Ahora. Y yo tampoco. Que quede claro. Cruzo los dedos. ¿eh? Ojo. Cruzo los dedos. ¿Vale? Os voy a decir una cosa. Insisto, Pichurruas no quiere que gane Boston Celtics. Ahora, si tiene que ganar Boston Celtics. Hombre, claro, ¿vale? claro, claro, claro. Mi deseo húmedo ¿eh? es que MVP, el MVP Horford. no lo gane Tatum no lo gane Brown, no lo gane Smart. Que lo gane All Horford. Sí, La sí, gente igual, dirá, eh. están locos. No estaré tan loco cuando bueno, cuidado, acordaros, cuidado. ¿eh? un jugador de rol en Golden State Warriors y ¿eh? levantó un MVP sí, de las sí. finales. Igualdad, sí, sí. por lo tanto, cuidado, apuntémonos esta. Cuidado eso, sí. Una nueva noche de All Horford saliéndose. O insisto, no quiero que gane Boston Celtics. Ahora, Pero si, si tienen, tienen que ganar… MVP me, claro mato. Que sí. me mato, me mato. Me mato a defender el MVP de las finales para All Horford desde hoy si ganan <laughs> los Boston Celtics. Lo que sea, eh, lo que sea. No me pueden, vamos, no me pueden desquiciar más los Boston Celtics. No, Kaitum, no, no, Brown, no, el otro, no, Smart tampoco. El MVP para el Horford, por favor. Sí, 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 si sí. tenemos que sufrir una victoria claro. de los Boston Celtics, al menos que, al menos que la mitad de nuestra comunidad, ¿no? más o menos o parte mm. de nuestra comunidad esté contenta ¿eh? y, y que nosotros estemos contentos por ellos, ¿no? ¿Eh? Es el que mejor nos cae de allí. Seguro que sí. Jason Tatum, el tema de Lakers, etcétera, pero chico, olvídate, ¿eh? ni muñequeras ni muñequeros. Al Horford, sí, estoy contigo, sí, gol, ¿ya? No, además, Si tiene que ganar Boston, que gane Al Horford el video. Además, en el video de ayer ¿no? demostramos, ¿no? además en la previa, como hablaba Al Horford, de, del sí, entrenador sí. de los Ángeles, Lakers, de, de sí. cómo lo había ayudado en esa trayectoria. O sea que tampoco estaría nada mal, ¿no? que, que eso se pudiera dar y desde luego, muy probablemente. Si hay un Laker hoy que está contento. Por el Horford, es muy probablemente sí. sea Darby sí. ¿no? que es amigo del Horford. Totalmente. Oye, lo prometido es deuda. Nosotros hemos hablado aquí unos minutitos de las finales de la NBA, que es que no lo pedís y como que nos vemos obligados, pero ya sabéis que nosotros somos la mayor comunidad de los ángeles Lakers en español del mundo. Por lo tanto, nosotros vamos a lo nuestro. Nosotros nos vamos a las noticias y a la última hora de nuestros Los Ángeles Lakers y de Lebron James. Pichu, tenemos cositas hoy importantes, eh. Sí, muy importante porque ha estado Mark Stein, en un podcast realmente eh, importante alrededor eh, de la NBA, que está últimamente trayendo grandes eh, nombres, justamente ahí, lo vamos a ver en un rato ahora bien os pido una cosa Oye, llegados a este punto eh, llegados sí. a este punto os voy a decir una cosa esto es una idea innovadora eh, una Total, idea eh. innovadora hablando de las finales de la NBA vamos a hablar finales de la NBA y la otra mitad eh, última ¿Mita hora mitad. de los Ángeles Lakers vale bueno por por dar un poco el gusto, ¿no? A alguna gente a que, mundo, nos lo, sí, que nos lo sí. estaba pidiendo. Entonces, si gusta la idea, muchos me gustas y muchas vale. suscripciones, porque al final así se demuestra que la idea va para bien o va para mal, ¿no? Ahora sí que sí, vamos a ir directamente al podcast. ¿eh? Habla, Mark Stein. Cuidado, Mark Stein, no. tercer mayor gurú de la NBA, tiene cosas mm. importantes. Primera cosa importante, Darwin cositas de Darwin Markstein Mark Stein, causó mucha sorpresa. En la liga, cuando se supo que Karl Rambis era una presencia constante en las reuniones de Frank Vogel y su staff técnico. Así no se hacen las cosas en la NBA. Lo que se dice entre entrenadores es que los Ángeles Lakers le prometieron a Darvin Ham que eso no le pasará a él. Está por ver. Esto decía Mark Stein, algo que se venía rumoreando, algo sí, que ya. mucha gente decía, pero hasta ahora no había salido un gurú tan importante como el propio Mark Stein a confirmar justamente esta noticia, la noticia que dice que se dice por ahí que darwin sí. hahn antes de firmar por los Angeles Lakers dijo a los Angeles Lakers, "Oye, esto de Currambis, eh, dentro de mi vestuario Va ser se que no, acabó." Eh. Sí, sí, va a ser que no, ¿eh? O sea, yo quiero poder y llaves absolutas en mi vestuario de Los Ángeles Lakes, lo cual yo aplaudo, ¿eh? Desde aquí yo aplaudo. Cada vez que sale alguna información acerca de Arvin como ayer, por ejemplo, de jugadores de las finales de la NBA, Al Horford, precisamente, Draymond Green, bueno, o sea, yo creo que cada vez que salen ahí cositas, eh, de Arvin Ham, cada vez nos gusta más, ¿eh? Lo dije ayer, lo vuelvo a decir hoy. Cada día que pasa nos gusta más Darwin Ham. Esta es la información de Mark Stein sobre el nuevo entrenador de los Ángeles Lakers. Pero ahora bien, Pichurruas, hoy tenemos pero, 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 una cosa, hoy pero, tenemos pero, 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 una cosa. Vamos ay, a meternos, mía. vamos a meternos vale. con LeBron ya. Eh. No, perdón. Sí, 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 sí. No me voy a meter con LeBron. Eh. Yo no. apoyo a LeBron. No, vamos vale, a meter eh. de lleno con la última eh, hora de. Hay que Las palabras, las pinzas y todo esto. Bueno, venga. Venga, a ver qué dice Mark Stein alrededor de Darvin Hahn, del carácter de Darvin Hahn, de lo que se dice de Darvin Hahn y Le... del apoyo de LeBron James a Darvin Hahn, entrenador de Los Angeles Lakers. Antes de nada, una pincelada. Quiero recordar, para la gente que está soñando, LeBron James a lo mejor algún día se marcha de Los Angeles Lakers. Recordemos, importante, LeBron James decide que Darvin Hahn. Llegue a Los Angeles Lakers y Los Angeles Lakers le firman cuatro temporadas. Correcto. Es bastante previsible que aquí estemos oliéndonos la renovación por muchos años. También puede ser. Lakers. Os imagináis cuatro temporadas. Eh? Cuidado, cuidado. Cuatro. Cuidado. Cuidado, o sea, una cuidado. auténtica locura, ¿eh? Hasta los 40. Y... Bueno, imagina, podría eh. ser, ¿eh? Podría ser. Imagínense. Eh. Yo no digo nada, ¿eh? Vamos con ello. Eh. Escuchemos, Mark Stein. Darwin es considerado por todos en la liga como un hombre con mucha confianza. Llegará ahí y entrenará a esos tipos con todo, con mucha fuerza, muy enérgico. Suena fácil, pero ese no es un plantel fácil para nada. Lebron está a bordo, Lebron le apoya, Lebron lo ha escrito incluso en sus redes sociales, pero Darwin Han deberá entrenar a todos, a él, a Lebron James, a Anthony Davis, oye, y quizás a Russell Westbrook si no lo mueven. Así, Mark Stein demostraba, punto número uno, el carácter de Darwin sí, Ham. Es muy aguerrido, sí, le da lo mismo, máxima confianza, va a ir a por todo, va a entrenarlos a todos. Y después deja muy claro, el señor Mark Stein, oye, cuidado, ¿eh? es que Lebron James ya el primer día está apoyando públicamente a Darwin Ham. Totalmente, no, no. Incluso yo voy a ir más allá. Ya apoyaba, no sé si públicamente, pero se filtraba que era de sus candidatos favoritos, ¿no? Que era uno de sus candidatos favoritos, era Darwin Ham, ¿no? Primero con Mark Jackson allí tal, intentando aupar un poquito a Mark Jackson, y luego ya estuvimos eh, informando aquí en la Firma de Pichu de que Darwin Ham era el preferido de LeBron James. O sea que LeBron contentísimo, ¿eh? LeBron ahora mismo está contentísimo. Ya te digo yo que está muy contento con la llegada de Darwin Ham como nuevo entrenador en jefe de Los Ángeles Lakers. Ahora. Es que estamos llegando al punto donde yo claro, quiero claro, llegar claro. hoy. Eh. No estará tan contento, ya te digo yo, con un compañero de equipo. Sí, eh. sí. Y esto lo vamos a confirmar sí. hoy, porque si lo dice Mark Stein, Pichurruas, ya no es Joe Bambuja. Que ojo, Jovan Bambuja ya lo dijo. Dijo, oye, no os creáis todo esto, que aquí lo quieren fuera. ¿eh? Lo quieren fuera, no os creáis que si Westbrook se va a quedar, que si a lo mejor los Lakers, eh, eh, confirmadísimo de que es, de que se queda porque no quieren dar las rodas de draft. Eh, cuidado con eso. Nada. Llega Jovan Bambuja y dice, que no, que no que esto es estrategia de, de, de los Ángeles Lakers, sí, sí. que no lo quieren para nada, que no lo quiere LeBron, que no lo quiere Davis, que yo he estado ahí dentro y que no, que este hombre no vuelve, que Westbrook no vuelve a los Ángeles Lakers la temporada que viene. Bueno, pues llega Mark Stein y dice ¡Hey! Que va a ser igual, que este hombre no sí. vuelve. Mark Stein tiene una noticia buena y una noticia mala. Primero la buena, que Venga. entra mejor. Ellos nunca lo van a decir, pero LeBron James... Y Anthony Davis lo tienen claro. La sospecha común alrededor de la liga es que las dos estrellas de los Lakers preferirían que se haga un cambio por Russell Westbrook y se intente algo diferente el próximo año en los Lakers. Este es el rum-rum de la liga. Este es lo que se rumorea básicamente en la liga. LeBron James y Anthony Davis sí pueden ser amigos íntimos de Westbrook. Les puede caer sí. muy bien Westbrook, pero a sus íntimos amigos les dicen: ojalá traspasemos a Westbrook. Total, no. Esto es como, esto es como, a ver, eh, claro. Ellos pensarán deportivamente, ¿no? Y pensarán en sus intereses deportivos para los Lakers. Y se han dado cuenta después de esta temporada de que se equivocaron el año pasado queriendo arrasar el Westbrook y los Lakers. Y claro, ahora ya aquí está como, bueno, un poco la balanza, ¿no? Sí, sí, Westbrook sigue siendo mi colega. O sea, si con Westbrook yo me llevo bien, ¿eh? Es un tío que me gusta, me cae bien y es un gran jugador. Pero no podemos jugar juntos, ¿no? Porque sabemos que si se queda esto no funciona, no vamos a funcionar juntos. Por lo tanto, claro, por dentro dirán, son egoístas, evidentemente, y dirán, hey, mejor que se vaya, ¿eh? Mejor que se vaya. Yo le quiero mucho le apoyaré donde vaya pero vete ¿eh? vete porque no podemos jugar juntos ¿eh? seguro que os ha pasado alguna vez en, en, si estáis en algún equipo de baloncesto en algún equipo de fútbol en algún equipo deportivo oye mira eh, nos llevamos bien fuera de la cancha, pero dentro de la cancha es que no congenamos, vamos, no pegamos ni con cola, esto no funciona, si es que no, no puede ser, ¿eh? A mí me gusta que me la pases aquí y tú te la tiras, o sea, es que no puede ser, no funciona, ¿no? Por lo tanto, oye, mira, mejor vete, yo te apoyo, yo seguiré siendo tu colega, te voy a ver a tus partidos, pero en este equipo, mejor no, ¿eh? Mejor no, mejor no, ¿eh? Y eso es lo que está pasando con Russell Westbrook, ahora mismo Los Ángeles Lakers. Nuestra opinión, volvemos otra vez, al menos la mía. Sigo pensando que Russell Westbrook no se queda en Los Ángeles Lakers. No. Por la tradición de los Ángeles Lakers. Hablábamos antes de Karim abdul jabbar de los Lakers, la historia, la rivalidad con los Celtics, ¿no? Pues la tradición de los Ángeles Lakers, señoras y señores, si sois nuevos, yo os la digo de nuevo otra vez, por si acaso no la habéis escuchado las suficientes veces, veces aquí en el canal, por parte de Pichu y por mía. No hay esperar. Aquí esto de un añito y luego tal, que no, que no, que si se tiene que vender a Russell Westbrook, se vende a Russell Westbrook. Si nos hipotecamos a futuro, se hipoteca a futuro. Pero este hombre se va y se traspasa. Y se consigue la mejor oferta. Ahora bien, creo, y yo estoy ya últimamente, estoy. Al principio, pichu, yo me lo creía, ¿eh? Yo digo, ostras, pues a lo mejor espérate que no nos lo quedemos, ¿eh? Porque, claro, porque uno habla salarialmente, ve el futuro, y a lo mejor es la mejor decisión a futuro, no te voy a decir que no, quedárnoslo. Eh, pero yo, chico, mira, después de escuchar a Jovan Buja, después de leer ahora a Mark Stein, que no cuela, pichu, yo ahora mismo estoy en el no cuela, ¿vale? No sé cómo voy a estar dentro de una semana, pero ahora mismo estoy en el no cuela, este hombre sale. Otra cosa es. Cómo salga, ¿no? Y para eso está la estrategia de Rob Pelinka, la estrategia de Los Ángeles Lakers de, pues, este farolillo, ¿no? Este de, claro. oye, eh, partida de póker, de ahí momento vamos, se queda. Ahí vamos, ahí vamos, claro. También fue muy criticado, ¿no? Justamente esa opinión que dábamos hace algunos días donde decíamos, ¿no? De... A lo mejor es un farol, ¿no? A claro. lo mejor lo que estamos viviendo es un farol. Se nos está diciendo una cosa por parte del entorno de los Ángeles Lakers y al final dicen, no, pues probablemente se quede, ¿no? Westbrook quizás se vaya a quedar. Oye, eh, realmente decíamos, es un farol hace algunos días. Bueno, Mark Stein nos da otra vez la razón. Mark Stein reconoce en este podcast, oye, que a lo mejor lo que decían los chicos de la fiebre amarilla, a lo mejor hasta tienen razón. Los murmullos desde Lakerland es que la gerencia no quiere dar picks o hacer un mal cambio para deshacerse de Westbrook, ni tampoco quieren cortarlo. Pero yo no veo a Russell Westbrook siendo un Laker al comienzo del training camp. Todavía quedan más de tres meses, pero desde luego, si eres razonable, los Lakers no iban a llegar aquí el 1 o el 2 de junio diciendo que iban a traspasar las dos rondas. Así lo explicaba Mark Stein de mala manera van los Lakers a intentar negociar nada diciendo el 1 o el 2 de junio, señores, eh, 1 o 2 de junio, que aún no se puede ni negociar nada, lo no pueden llegar los Ángeles Lakers a decir que van a traspasar las rondas para traspasar a Russell Westbrook. Totalmente, no, totalmente, totalmente. Evidentemente, esto no, no, o sea, no, no, no tiene ningún sentido, ¿no? Decir, oye, mira, si queremos trapasar a Westbrook, es que no lo queremos quitar de encima como sea, y además, si es que os damos dos rondas, y si queréis cinco, cinco, que no las tenemos, pero cinco rondas también de draft, ¿no? Evidentemente, los Ángeles tienen que ir ahí a Marrategui, no, oye, no, si lo mismo no lo quedamos, eh, que no estamos tan mal con él, eh. <laughs> que, que, que mola, mira qué amigo es Russell Westbrook, mira qué bueno es, eh. Vamos a soltar un vídeo y esperaros, eh. Vamos a soltar un vídeo con sus highlights, yo que sé, cualquier cosa así, ¿no? Oye, mira qué bien, ¿no? Eh, y, y oye, el draft, ni de coña, que dices? Nosotros no vamos, eh, si queremos traspasar a WordPress, en ese hipotético caso, no vamos a dar rondas de draft, ¿qué dices? Antes no lo quedamos, ¿no? Claro, para luego ya poco a poco ir soltando un poco de hilo, porque es que si no, si vamos de primera ya con todo, pues al final, al final esto no, no nos sale bien, ya os lo digo yo, que no nos sale bien. Por lo tanto, oye. Nos queda más o menos claro el plan de los Ángeles Lakers con Russell Westbrook. Luego vamos a ver si se ejecuta a la perfección o no se ejecuta a la perfección. Pero Lebron y Davis tiene pinta que no quieren a Russell Westbrook en los Ángeles Lakers, que Russell Westbrook tampoco creo yo que quiera quedarse cuando no es querido en los Ángeles Lakers y que Ross Perica lo quiere traspasar, ¿no? Vamos a ver, los Lakers lo quieren traspasar. Vamos a ver cómo acaba este culebrón, ¿no? Que empezó hace tiempo, sigue, ahora parece que está un poco más parado con el tema de las finales de la NBA, pero os digo yo que esto va. Para largo, ¿no? Y bueno, Pichu, pues hasta aquí, ¿no? Ahora nos vamos directamente con la opinión de la gente, porque al principio del vídeo, al final, hemos dicho, al final queremos queremos dar a la gente lo que quiere, porque tenemos mucha gente que quiere que hablemos, porque les gusta cómo hablamos, porque nos, les gusta eh, cómo hacemos los vídeos, cómo opinamos, les divierte, les detiene, quiere que hablemos de las finales de la NBA, pues nosotros hablamos, aunque sea ahí 5, 6, 5, 8 minutos, lo que sea, pero hablamos después sobre todo de cada partido, ¿no? Eh, el siguiente vídeo sobre el que hablemos de esto será el lunes, ¿no? Después de el domingo, el segundo partido de las finales de la NBA, hablamos un poquito, le damos ahí un poco el gusto a parte de nuestra comunidad y luego, evidentemente, nosotros tenemos que unir con la última hora de nuestros ángeles Lakers, como hemos prometido siempre y como vamos a hacer siempre. Así que un poquito las dos cosas, como decía Pichu antes, si os gusta, poneroslo en nuestro comentarios, oye, nos gusta que hagáis esto, eh, está bien que deis el, uh, un poquito el pan a uno y el pan al otro, ¿eh? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta el otro? Pues os damos todo. Aquí hacemos de todo y estamos también a vuestro servicio sobre todo ¿no? De mucha gente que hemos recibido mensajes de oye hablar de las finales de la NBA más y de otra gente que también nos ha dicho a mí las finales me dan igual yo quiero noticias de Lakers bueno pues pues, pues, chico, eh, aquí tenemos que dividir, ¿no? Y estar un poco en las dos oh, cosas, ¿no? Para dar el gusto a todo el mundo que a veces, a veces es muy complicado y a veces nos come mucho la cabeza. Así que demuéstrenlo, likes, ¿eh? Ya sabéis, comentarios de gracias, ¿eh? Todo, venga, eh, ahí abajo en los comentarios y suscripciones y campanitas. Dicho esto, nosotros nos vamos con, evidentemente, la tradición. Nos vamos con el tributo, nos vamos con Ginny, pero nos vamos con Kobe Bryant, nos vamos con la Mamba Mentality, nos vamos con esa sección titulada Mamba Out. ¡PROPETARIA! ¡DAME FUERZAS! ¡DAME FUERZAS, genios. Eso sí, ¡Oye, Ginny! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Bueno, lo primero tengo que dar un, un disgusto. Poston Celtis ha ganado el primer partido, eso sí, ¿eh? el Horford se ha comprometido con toda la comunidad, ¿eh? con toda la comunidad dominicana, absolutamente tremendo. Y si algo respeto, de verdad, y algo respetamos nosotros, evidentemente, es justamente esa comunidad dominicana que se está movilizando alrededor de la franquicia que a nosotros nos cae peor, evidentemente, pero que es una evidencia, eh, que, que, que es la norma, no, es es lo natural, no, lo, eh, el patriotismo, los de República Dominicana apoyando a un tipo que puede llegar a ser, oye, realmente el primer dominicano, no, que gana un anillo de la NBA, y evidentemente, eso es algo bastante lógico, eso sí, permítanme, eh, permítanme mm. que lo vea mm. desde la barrera, aunque se lo vaya a contar. Lloramos juntos, nos rimos juntos, lo cerramos juntos y curaemos juntos. Claro que sí. Oye, muchos besos, abrazos y saludos para todos los miembros del canal. También al botón sí. corazón, al botón gracias, muchas gracias. Ahí anda siempre Álvaro Carrasco dándole, dándole, dándole. A ver, leemos Álvaro Carrasco, eh, que al final, claro que sí, hombre, al claro final que sí. va a romper tanto la hucha que desaparece. Álvaro Carrasco la está a, ¿No? a tope, claro. claro y Cali. ojo en Band for Three igual ayer tres superchats vale, bueno, es que, vale, vale, locura, vale, Álvaro ahorra algo ahora <laughs> ahorra algo que nos vamos de vacaciones donde sea claro que sí oye <laughs> también muchos comentarios más de cinco comentarios en el último video claro que sí oye salud para Ruti Pérez, para Steve Maldonado, para Jesús Gascón, para José Román, para Víctor Abreu, para Alexander Mercedes Pesca, para José Luis Mercado, para Jesús Gascón, para Ped Dalton, para Elliot Lugo, para el Tigre Nay y para René Crisostomo Rodríguez. Más allá de todo esto, muchas gracias por el apoyo de las últimas 24 horas. Y al resto, bueno, me guardo mis comentarios. Totalmente, ¿no? Mejor nos guardamos algunos comentarios ¿eh? Oye, Twitter, Instagram, arroba la fiebre Lakers Muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí Los comentarios siempre con respeto, siempre con El filtro, ¿no? De nuestra Mayor comunidad, ¿no? La mayor comunidad de Los Ángeles Lakers En español del mundo, ya sabéis, ¿eh? Unos buenos likes, todo lo que ha dicho Pichu antes Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo, aquí, en La Fiebre Amarilla Hasta luego, infectados